ya empieza el dictado de las tecnicaturas en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. El lunes 13 inicia la tecnicatura en masajista profesional, el segundo año. A los alumnos que ya realizaron el curso de masajista profesional aquí en el Centro de Estudios, se les reconoce ese curso como el primer año de la tecnicatura. Así que pueden acercarse al Centro de Estudios y ya van directamente al segundo año. Todo esto con el aval de la Asociación de Masajistas. Exactamente, estamos avalados para esos cursos por la Asociación Argentina de Masajistas, que nosotros somos sede en el Nordeste. ¿Cómo van las inscripciones? Muy bien, quedan pocas vacantes. Como siempre, gracias a Dios, llega largamos un curso, se llena y después tenemos que largar otro curso y así vamos llenando todos los turnos y todos los salones. Hay otra fecha de inicio, el 17 de marzo. ¿Qué va a ocurrir? El 17 de marzo inicia Tecnicatura en Masajes de primer año a las 17 horas y el curso de Cosmetología a las 14:30 horas. ¿Cómo marchan la actividad de todos los cursos aquí en el centro? Y marcha muy bien. Siempre nosotros estamos incorporando nuevos temas. ¿Por qué? Porque realmente hay que ir aumentando ese nivel académico porque cada vez más gente consume todo lo que es masajes, cosmetología facial y corporal y otros cursos también. Y de esa manera nuestros estudiantes, nuestros profesionales tienen que salir cada vez mejor formados. ¿Para qué? Para marcar la gran diferencia con los demás profesionales. Belleza y salud van de la mano. Exactamente. Sí, siempre digo, vamos a tener en cuenta muchas cosas. ¿Para qué? Para no abarcar el área de otro profesional, no realizar intrusismo profesional. Desde eso también estamos trabajando. Para eso, desde la primera Asociación Civil Correntina de Cosmetólogos, Esteticistas y Masajistas, que es ACEMAC, que tiene la sede acá también en el Centro de Estudios. Y ahora, como novedad, te cuento que tenemos un nuevo aval, el aval de la Asociación Argentina de Cosmetología y Estética, que va a avalar nuestros cursos de estética corporal y de cosmetología.